Los dos que íbamos a hacer este móvil, creo él, más que nada para que lo miren también, lo que no pusimos es que íbamos a estar con esto acá y que se lo muestro antes de la nota para que tengan un poquitito de envidia. ¿Qué? Solamente. Primero unos matecitos y después unas medias lunas para estar muy bien acompañado aquí. Muy bien. Para charlar. ¿Algo aportaste vos? ¿Mate o facturas? No. Llegó el cuadro que está atrás. Que lo diga el protagonista, no quiero decirlo yo porque si no van a decir que me tiro flores, entonces no quiero saber nada. Vamos a hablar con el Pichi Mercier, con Juan Mercier, quien fue el mejor, a mi criterio, jugador de San Lorenzo en la tarde de ayer y en el gran triunfo que consiguieron, Juan, ante River. Buen día. Muy buenos días al muchacho ahí en el estudio. Bueno, ¿fue así? ¿Fue un triunfazo realmente? Sí, la verdad que fue un triunfo muy importante para nosotros, más por todo lo que se había hablado en la semana. Sabíamos que necesitábamos nosotros sumar de a tres, las cosas las veníamos haciendo bien y bueno, gracias a Dios salió todo redondo ayer. Fue un partido, como bien decís vos, redondo de San Lorenzo. Por otro lado, se analiza que fue un mal partido de River. ¿Eso a ustedes les preocupa? ¿Les molesta que se hable quizá o que se haga hincapié de lo mal que jugó River? No, nosotros hacemos hincapié de lo bien que jugamos nosotros, de las cosas que se hizo una semana, que ayer salió una rajatabla y que el técnico quedó muy conforme, ¿no? Fue así, no es muy periodístico realmente, pero ¿fue un baile? No sé si fue un baile. San Lorenzo jugó un partido, presionó, las cosas que nosotros queríamos hacer las salieron perfecto y la verdad que para nosotros fue un partido de 9 puntos. Los dejo charlando con Juan Mercier y que él solo les diga quién trajo las medialunas. Meto presión. Sí, pero perdón, la última vez con el señor ahora que vamos a hablar, picamos un salamín, si no mal recuerdo. Absolutamente, Juan, como corresponde, le tratamos como correspondía. Lástima que las facturas las use con este muchacho que no sirve para nada, o las trajo él. No, pero la trajo Tony, apareció con el paquetito acá y me dijo, traje esto para el mate. Muy bien, después lo pasa a producción por 5 claro, veces igual. Todo de canje. O sea, pasa a producción. No, quédate tranquilo que ya me las cobró a mí. Ah, bueno, listo, quedaste en evidencia, Tony, sos igual que todos. Juan, primero, gracias por atendernos. Segundo, estábamos hablando al comienzo del programa de por dónde habrá pasado tu reordenamiento, tu recuperación. Se hablaba mucho de la pretemporada. A mí me pareció que ya al final del campeonato anterior habías logrado reacomodarte. Bueno, decinos, ¿en qué momento sentí que se produjo el quiebre y por qué, para volver a ser el tipo que anduvo también en Argentinos Juniors? Yo creo que el quiebre mío fue en el partido con Rafaela, cuando de nuevo volví a jugar de titular. Me dio la confianza y otra oportunidad Pizzi y la verdad que no las aproveché. Yo creo que producto de eso uno se fue afianzando, fue ganando confianza y por eso hoy por hoy tengo la oportunidad de decir que juego nuevamente titular. Por cierto, hoy, o ayer mejor dicho, podíamos ver a Buffarini jugando un buen rato por la izquierda, a Kalinske llegando por la derecha, desbordando, tirando centro, influyendo en ataque. Esto es parte también de lo que ha planteado Pizzi como modificación en un equipo que no había andado del todo bien en lo que empezó el campeonato, pero ayer realmente se lo vio realmente muy, muy, muy afilado, más allá del gol de entrada que siempre ayuda, ¿no? Pero en definitiva fueron 90 minutos y lo hicieron muy bien. Sí, no, si bien, como vos decís, el inicio del torneo no fue muy, muy bueno. La realidad que Pizzi no ha hablado mucho con el transcurrir de los días. Fuimos ganando confianza, fuimos ganando tranquilidad y yo creo que ayer se vio San Lorenzo que quiere la gente y que realmente está buscando el técnico, ¿no? Juan, Alexis te saluda, buen día. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenos días. ¿Pensás que es el partido que necesitaban ustedes como para, no sé si alimentar la confianza, quizás ustedes tienen plena confianza en lo que pueden hacer, pero como para también dar muestras de que pueden plantarse igual ante uno de los equipos que estaban marcando un poco tendencia en el comienzo del torneo? Sí, yo creo que era el partido para nosotros, más en un clásico, ganarle a River, al puntero, la verdad que había toda una fiesta preparada para San Lorenzo y la verdad que nosotros, gracias a Dios, nos dimos un triunfo hacia nosotros y le pudimos dar una alegría a la gente que se fue toda muy contenta, ¿no? Y en lo personal, ¿en qué momento sentís que estás desde tu llegada a San Lorenzo? Hoy al principio, no sé si estabas viendo el programa desde temprano, charlábamos un poco respecto de tu nivel y el de Kalinske y hablábamos de que venís de un fútbol, ya hace un tiempo que llegaste, ¿no? Pero que venías de un fútbol de una jerarquía diferente. Y teníamos la sensación, entre conjeturas nuestras, de que eso te había pasado un poco de factura en cuanto a la falta de competencia y a que no habías podido realizar la pretemporada.
¿Ahora quizás sentís que estás en condiciones de dar tu mejor versión? Sí, uno sabe que cuando llegó a Argentina nuevamente fue un paso por Arabia, no pudo demostrar y no pudo dar lo que uno sabe, ¿no? Lo que la gente esperaba. Pero bueno, uno fue día a día poniéndose mejor, esperó que terminara el torneo, esperó su receso, hizo una muy buena pretemporada y la verdad que eso fue muy positivo para mí. Y la realidad que hoy estoy haciendo las cosas muy bien, con Enzo la verdad que estamos manejando el medio con mucha tranquilidad, nos conocemos bastante bien y eso es muy importante para los dos. Juan Ignacio, tengo una consulta que tiene que ver más que nada con la atmósfera que se genera en un equipo cuando tiene un entrenador de alto perfil y cuando tiene un entrenador de bajo perfil, en este caso por Pizzi es la última figura. Vos venís de tener a Caruso Lombardi y a Maradona, entre otros entrenadores, ¿no? Ya sea en Argentinos Juniors o como en el fútbol lejano del Al-Wasl, pero ahora tenés a Pizzi. Es muy distinto el manejo de un grupo cuando tiene un entrenador de mucha exposición, de mucha fricción, a veces con la prensa, y este trabajador silencioso que es Pizzi. Mira, cada técnico tiene su forma de trabajar. Todos sabemos lo que significa Maradona para la prensa. Uno sabe lo que puede llegar a hacer Diego a la hora de presentarse dentro de un micrófono. Pero bueno, son dos personas distintas. Uno trata de hablar lo menos posible de los técnicos y, como te decía recién, cada técnico tiene su forma de trabajar y su forma de ser. Bueno, ahora, ¿tenés alguna explicación para esto que me gustaría rescatar en este momento? Justamente como Pizzi es un técnico que se dedica mucho más a su trabajo que a venderse, por ahí, no siempre la prensa, no digo Tony, que es un tipo que sigue este tipo de cosas y que es muy justo y muy ecuánime, pero viste, hay otros que se olvidan. Pizzi lleva 14 partidos dirigidos en San Lorenzo, 5 victorias, 7 empates y una sola derrota. Sí, perdón, son 5, 12, 7, 6, 13 partidos dirigidos. Me parece que son números bastante llamativos para un equipo que estaba en zona de conflicto cuando arrancó esta historia, ¿no? Sí, la verdad que los números son más que importantes, pero la verdad que Pizzi te da tranquilidad, tiene una forma de trabajar, una persona muy muy seria, una persona que a la hora de por ahí nosotros poder divertir un rato, nos podemos divertir, nos podemos relajar, pero a la hora de trabajar él hace eso mucho hincapié y la verdad que nosotros sabemos diferenciar esas cosas y por eso hoy por hoy estamos pasando un buen momento y las cosas están saliendo bien. ¿Cómo imaginar lo que se viene? Estamos hablando de un tiempo en el cual en esta parte del campeonato todos los equipos argentinos que están jugando la Libertadores están vigentes, están en acción. Tigre no es justamente el plantel que tenga más jugadores disponibles en general. ¿Qué imaginas para el próximo fin de semana? En principio habrá que ver en qué condiciones se juega el partido. ¿Es en la cancha de Tigre o en la de San Lorenzo? Es en cancha de San Lorenzo, sí. Hay que ver, sí, qué equipo dispone Gorosito para el Tigre. Tiene copa con Palmeiras el miércoles. Claro, exactamente. ¿Qué es lo que imaginas? Sabemos que va a ser un rival muy difícil, Tigre. Sabemos la clase de jugadores que tiene, sabemos el técnico que tiene, uno lo conoce, sabe la forma que puede llegar a jugar, así que nosotros seguramente en la semana vamos a hablar del rival y vamos a tomar todos los recaudos para no tener problemas dentro del campo de juego, ¿no? Pero bueno, de eso se encarga el técnico y seguramente en la semana vamos a empezar a preparar el partido para que salga un buen encuentro contra Tigre y podamos sumar nuevamente a 3. Juan, ¿cómo vivís un lunes tranquilo, sin tener que laburar especialmente, salvo la molestia de Tony que te tocó el timbre? Después, ¿cómo se lleva? No, bien, la verdad que tranquilo. Hoy el nene empezó el jardín, lo llevamos al jardín. La verdad que en familia, tomando unos mates, Tony que aparece y trae factura, la verdad que todo eso da tranquilidad. Bueno, el tema es cuando Tony diga, bueno, me quedo a almorzar, ¿no, Juan? Sí, no traiga nada. No, Tony, bienvenido a la casa, no hay ningún problema, eso lo tiene bien claro. Juan, sí, sin entrar en barullo y en comparaciones malas, pero decías, Tony viene bien, qué sé yo.
Vos un tipo muy agradable del trato, muy muy tranquilo. Me gustaría saber cómo llevan dentro de un equipo, de un club fenomenal como San Lorenzo, con tanta intensidad, el tema de la prensa partidaria. Te lo pregunto porque sabemos que hay de todo, como la prensa común, pero en un lugar como San Lorenzo, donde hay tanta efervescencia, suele ser una cosa muy intensa la de la prensa partidaria. ¿Cómo lo llevas? No, yo lo llevo bastante bien. Como yo siempre digo, si se manejan con respeto, uno va a tener siempre la mejor, pero si desgraciadamente no se manejan con respecto, directamente no van a tener una nota, claro. Eso es bien claro, pero gracias a Dios conmigo todo el periodismo se maneja con respeto y yo me manejo con respeto con ellos. Tony no puede dejar de mentir que me ve el día a día y la verdad que siempre me he manejado con respeto para ellos como para ustedes hacia mí. Juan, ¿cuánta importancia le das a la tabla de los promedios? ¿Sos de agarrar el diario el lunes y fijarte enseguida cómo salieron los demás, de seguir los otros partidos, más allá de la curiosidad habitual? ¿O sentís que ya están en otra? No. Uno mira los partidos, mira la tabla. Hay que ser realista. A ver, San Lorenzo quiere pelear el campeonato, sí, bárbaro, perfecto. Quiere estar entre los cuatro primeros, también perfecto, pero la realidad es que tenés que mirar de reojo la tabla de abajo, porque hoy por hoy no estás totalmente afuera. Hoy por hoy te ganan lo que están más abajo tuyo, y si vos empatás o perdés te pasan, y nuevamente tenés que agarrar la calculadora. Entonces hoy por hoy, si vas a pelear el torneo, es todo bárbaro divino, pero tenés que mirar la tabla de abajo también, hay que ser realista. Juan, te hago, en realidad son dos reflexiones cortitas que busco de vos. La primera es, muchas veces se dice que un equipo adquiere confianza y se ve que la tiene cuando hasta se anima alguna gambeta, se anima a realizar alguna jugada un poquito más arriesgada, y en eso se nota la confianza. ¿En dónde notás vos la confianza que ahora tiene San Lorenzo dentro del campo de juego, que por ahí en otras ocasiones las había perdido cuando la situación apremiaba? Y la otra consulta que quiero hacerte es si como hombre identificado con Argentinos Juniors, después de tu partida veías venir toda esta situación barranca abajo de lo deportivo que estás teniendo el bicho. No, en cuanto a la confianza, uno se va dando cuenta a la hora que si tira un caño le sale, o da un pase bien le sale, eso va en uno en la confianza, tampoco hay que abusarse, ¿no? Y después con respecto a lo de Argentino, está pasando un mal momento, no me gustaría que la siga pasando como la está pasando hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, trato de no hablar mucho de lo demás, trato de hablar hoy por hoy del club donde estoy, que es San Lorenzo, este buen momento que estoy pasando, este momento estamos pasando todo, y la verdad que uno a eso lo deja muy tranquilo, muy muy contento por el momento que se está pasando. Bueno, Juan, la verdad, una maravilla. Muchísimas gracias. Esperemos que tengas un lunes agradable. Que puedas ir. ¿Vas a buscar al chico al colegio, al jardín o no? No, ya llegó. Llegó temprano. Hoy una hora nomás por adaptación. ¿Y quedó con la mamá o quedó solito? No, quedó solito. Bien, quedó solito. Bien. Ahora está acá jugando con uno de los chicos. Te voy a decir algo que por ahí no te interese, pero por ahí sí, a mí me pasó con mi primera hija Catalina, cuando la llevé al jardín la primera vez para hacer la adaptación, y se quedó sola, feliz, en brazos de la maestra. Me quedé medio preocupado, después me explicaron que los chicos que se quedan rápidamente con la maestra es porque se sienten seguros del afecto de los padres. ¿Sí? Se quedan tranquilos, saben que los papás, en serio me dijeron, fuera de joda, me dijeron, tranquilo, quiere decir que el chico siente que el papá la quiere, entonces listo, puede dejarla tranquilo con la maestra. Así que igual te lo dijeron para hacerte sentir bien a vos, Gonzalo. ¿Ah, sí? ¿Me mintieron? Para que te vaya tranquilo a tu casa, te lo dijeron para que te vaya. Si le decimos que no sé, ¿quién te lo sabe? Lo que me llamó la atención es que el lugar se llamaba Tribilín. Claro, sí. Pero bueno, no, listo. Disculpa el humor negro, un abrazo grande, Juan. No, por favor. Muchas gracias, ver, Antonio. Bueno, me dejan hacerle la última. Para cerrar y consultarle, Pizzi en la semana habló de rebeldía deportiva, en el buen sentido, que creía que le faltaba el equipo. ¿Se sintieron dentro de la cancha ser un poco más rebeldes, un poco más desordenados a la hora de atacar, y eso les trajo sus frutos? Sí, por ahí rebeldía, como decís vos, a la hora de estar suelto, por ahí ocupar posiciones que uno no está acostumbrado, pero la realidad que todo se hizo con seriedad y,
y hoy por hoy se puede decir que estamos todos hablando del triunfo de San Lorenzo, pues las cosas le hicimos bien. Juan, muchísimas